El actor Diego Boneta, quien dará vida a Luis Miguel en su etapa adulta, sorprendió a los niños quienes audicionaban para el papel infantil en la serie del Sol. Esto al acudir al lugar donde estaba llevándose a cabo dicho evento en apoyo a los pequeñines. Ahí mismo el actor recordó aquella etapa en la que comenzó su carrera. ¿Cómo les va? ¿Qué tal les fue? Yo a los 11 años hice un casting enfrente de 12.000 personas. Y así es como yo salí. Y por eso es que yo estoy acá. Luego de haber tenido un acercamiento con el propio Luis Miguel, quisimos saber cómo se dio esta convivencia entre él y el cantante. Pues antes que nada fue padrísimo poderlo conocer. Yo creo que muchas veces cuando hay películas así, biopics, muchos ya están muertos. Y poder pasar tiempo con él, poder conocerlo humano a humano, fue padrísimo, ¿no? Y yo creo que lo más importante de todo esto es poder sacar ese lado humano que poca gente conoce. Pero ya que logró adentrarse en la intimidad de Luismi, le preguntamos qué pudo conocer de él. Se hace una gran persona, alguien sumamente generoso, con un gran talento y una presencia padrísimo. ¿Te pidió algo especial? Aquí, para mí lo más importante es enfocarme en estos chavos. ¿Qué te pidió Luis Miguel? Aquí vamos a estar. Muchísimas gracias también a todos ustedes. El joven actor acudió a los dos días en que se llevó a cabo este casting, por lo que el día de ayer, en el segundo día de prueba, nos dijo si acaso ya tiene a su favorito. Han habido unos niños increíbles. Verdaderamente me trae recuerdos muy bonitos, porque yo fui uno de estos niños hace 15 años. Hay chavos con muchísimo talento, que puede ser que queden o no queden, pero he platicado con ellos, con sus mamás, diciéndoles, ¿no?, que sus hijos tienen un talento increíble. Sin embargo, también quisimos saber qué fue lo que le ha dicho Michelle Salas sobre el hecho de interpretar a su padre. Pues recordemos, se rumoró un romance con el actor. ¿Qué te ha dicho Michelle de este? Muchísimas gracias. Con imágenes de Enrique Núñez, para La Cuchara, informó Olga, la Chiqui Chavarría.